Muy buenas amigos y amigas de YouTube. Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mother 3. Y en el capítulo anterior hemos explorado el cine de Nueva York, el cual no todo es lo que parece. Por ejemplo, el que está proyectando la película no es nadie más ni nadie menos que una figura de masa y arcilla, al igual que el entusiasta que está al lado de la cinta. Y después de eso, Bonnie se entró por una bocina y ahí venimos a buscarlo. Y mira con quién nos encontramos. Con el hombre alto, con el hombre con el hombre más alto de Tasmili, el cual tocaba la campana. Y ahora sí, nos vamos. 3, 2, 1, corremos. La puerta no se abre y no hay nadie dentro. Y se escucha a Bonnie. Seguimos. Voy a ir puerta por puerta. Aunque no se haga, pero bueno, hay que intentarlo. Y nos encontramos a Bonnie. Me puse a perseguir a un bicho apestoso y acabé en este lugar tan extraño. Y Bonnie se unió al grupo de nuevo, una vez haberse separado por haber caído por la bocina. Pero eso es lo de menos. Echad un vistazo a esta habitación. De acuerdo, Bonnie. Y mira con quién nos encontramos. Con Leather, el hombre más alto de Tasmili. Sí, soy yo, Leather, el campanero. Imagino lo sorprendente que debe resultaros al oírme hablar. No es que no pudiera hacerlo, es que decidí no hacerlo. Desde que empecé a tocar la campana, tomé la decisión de no hablar con nadie. Ya veo. Pero los secretos que guardaba han comenzado a filtrarse. Lucas, ha llegado la hora de que lo sepas todo. Lo que voy a contarte quizás no sea agradable. Aún así, es algo que debes escuchar. Será una larga historia, ¿la escucharás? Por supuesto. Siendo quien eres y teniendo en cuenta tu pasado, esto puede resultar un duro golpe, y es mucho lo que debo contarte. Así que le he pedido a esta temerosa chinche que registre todo lo que diga. ¿Lista, señora chinche? Esto es un sí. Hace mucho existió un mundo totalmente distinto a estas islas que conocéis. Aquel mundo era inmenso. Había más habitantes en él que granos de arena en las islas ninguna parte. Sé que puede resultar difícil de creer, pero es la pura verdad. ¿Entiendes? Sí. Al final, ese mundo acabó siendo destruido. Naturalmente, fue obra de los humanos. En el fondo, todos tenían la certeza de que algún día llegaría ese momento.
Y, en efecto, llegó. El mundo dejó de existir. Eso ha sido todo lo que lo concerniente a el fin del mundo. ¿Lo has entendido todo? Claro. Justo antes del fin del mundo, una nave blanca llegó a estas islas. En ella viajaban los habitantes de Tasmili. Sí, a bordo de la nave blanca estaban aquellos que lograron escapar del mundo. La gente de la nave aún conservaba los nombres de su antiguo mundo. Todo este plan de la nave blanca fue concebido antes del cataclismo. Y pese a ser de ese mundo, las islas ninguna parte son un lugar especial. Incluso si el resto del mundo desapareciese, estas perdurarían. Serían el único lugar en el que la gente podría sobrevivir. Y así, la nave blanca llegó a estas islas. Eso ha sido todo lo concerniente a la nave blanca. ¿Lo has entendido todo? Claro. ¿Ha registrado todo lo que he dicho hasta ahora, señora Chinche? Lo que hace tan especiales a estas islas es que albergan a un dragón tan grande como ellas mismas. Siglos atrás, la gente vivía en paz con el dragón. Sin embargo, llegó un punto en el que tal coexistencia dejó de ser viable. Así pues, los antepasados de los Magitsis lograron someter al dragón, haciéndole caer en un profundo letargo, gracias al poder de las agujas. Desde entonces, los Magitsis custodian las agujas, intentando mantener dormido al dragón hasta que su poder sea requerido. Así, y hasta que llegue ese momento, el dragón y su inmenso poder permanecen dormidos. De ese modo, gracias a la enorme energía proveniente del dragón, estas islas fueron protegidas del fin del mundo. Eso ha sido todo lo concerniente a el dragón y los Magipsis. ¿Lo has entendido todo? Por supuesto, el mayor temor de aquellos a bordo de la nave blanca era la perspectiva de otro fin del mundo. Sentían que la destrucción de su mundo fue ocasionada por su forma de vida. La gente de la nave blanca discutió largo y tendido sobre el tema. Entre todos, compartieron su sabiduría y hablaron con gran seriedad. Entonces llegó a una conclusión. Decidieron borrar sus recuerdos acerca del anterior mundo y volver a empezar desde cero, con nuevas reglas y nuevos roles. Sí, en resumen, entre todos interpretarían la historia ideal que habían concebido. Ese era el plan. La gente comenzaría sus nuevas vidas en un pacífico pueblo, la clase del lugar en el que todos desearían haber crecido. Borrarían sus recuerdos sobre todo su mundo, sus pertenencias, sus reglas, y desempeñarían nuevos papeles. Sus recuerdos serían sustituidos por otros artificiales y acordes a la nueva historia. Vaya, con razón no sabían nada del dinero hasta que vino Farhas. Vea pues. Y así fue como nació el pueblo de Tasmili. Sin embargo, era necesario guardar registro del proceso de sustitución de recuerdos. Todos los recuerdos fueron almacenados en un dispositivo llamado huevo de colibrí. Ya veo, con razón los Farhas y los carepuercos querían ese huevo. Wes y su hijo Duster, en su papel de ladrones, asegurarían de velar por la seguridad de esos datos. Eso explica muchas cosas, por lo que la misión de robar aquello que está en el castillo Osoge
y resultó ser el huevo colibrí. ¿Recuerdas su incursión en el castillo Soge? Su objetivo era poner a salvo el secreto de la gente de la nave blanca. Ya veo. Y hay otro elemento clave. Yo. Era esencial que una persona conservase intactos todos sus recuerdos para supervisar el desarrollo del plan. Fui el único habitante de Tasmil al que no se le dio un papel en la nueva historia. El sonido de mi campana era especial. Evitaba cualquier proceso de reversión de recuerdos. Mi nombre, Leder, proviene de la palabra líder. Ya veo. No, eso no significa que yo fuese alguien especial. Tan solo era considerablemente más alto que todos los demás. Fui designado para el puesto por mi inherente capacidad de destacar. Al ser tan alto, sería más fácil que la gente se interesase por mí. Así pues, se me ordenó guardar este secreto hasta que fuese necesario revelarlo. Eso ha sido todo lo concerniente a aquellos que lo perdieron todo. Aunque el pueblo de Tasmil existía, fue creado como parte de todo este montaje. Sé que puede resultar difícil de creer. Dime, ¿lo has entendido todo? Hablemos también del castillo Soge. Aparentemente, hace mucho, existió un reino en estas islas, gobernado por el rey Osoge. Pero cuando llegamos en la nave blanca, la gente del reino había desaparecido. Probablemente habían abandonado las islas, temiendo el despertar del dragón. Antes de subir a la nave blanca, la princesa Comatora era una niña que había perdido a sus padres. Al llegar a esas islas, se la dejó bajo la tutela de los Magipsis y fue dado el papel de princesa de Osoge. Wes y Duster se convirtieron en sus sirvientes, como estaba planeado. El castillo Osoge es un preciado vestigio del pasado de estas islas. Debido a las prisas, nos fue imposible crear un trasfondo histórico en condiciones. ¿No te has fijado que nadie en Tasmil puede recordar cosas de hace 100 o 1000 años? Lo cierto es que quisimos crear toda una plétora de mitos y de leyendas. Pero, por falta de tiempo, finalmente no pudo ser. Una verdadera lástima. Sé que preferirías no tener que escuchar todo esto, pero es la verdad. ¿Has estado atento a mi relato? ¡Claro que sí! ¿Ha registrado todo lo que he dicho hasta ahora, señora Chinche? Realmente, no sabíamos si todo este montaje funcionaría. Pero las cosas fueron bastante bien. La gente de la nave blanca se adaptó sin problemas a sus nuevas identidades. En su mente, siempre habían vivido en Tasmili, juntos y en armonía. Pero todo cambió cuando un tal Porky dio con estas islas. Ahí la cosa se torció por completo. Porky utilizó un distorsionador temporal para viajar por el tiempo y el espacio. Al parecer, había sido expulsado del resto de tiempos y espacio, acabando en esta era y en estas islas. Y lo que es peor, hizo venir a gente de otras épocas con su distorsionador temporal. Los puercaretos, todos los habitantes de Nuevo Porky se encargó de traerlos y lavarles el cerebro. Porky parece ver estas islas como su propia y personal caja de juguetes, con la que puede hacer lo que le plazca.
Ya has visto su afán de transformar a los animales en horribles quimeras. Este dictador en miniatura se dedicó a satisfacer sus caprichos, desde construir la Torre del Trueno hasta formar su propio ejército. Tiempo después, un traidor entre los Magipsis reveló a Porky el secreto de la nave blanca. ¿Has entendido todo acerca del intruso conocido como Porky? Sí. Aquel traidor era la Orquídea, el séptimo Magipsi y el único al que no conoces. Gracias a la ayuda de Locrea, Porky descubrió tanto lo de la nave blanca como lo del dragón durmiente. Porky decidió extraer las agujas y despertar al dragón para apropiarse de su poder. El dragón es la fuente de poder del mismísimo planeta. Se dice que aquel que extraiga las agujas se convertirá en el amo del dragón. Sin embargo, solo unos pocos elegidos son capaces de extraer las agujas. Aparentemente, ni los Magipsis ni Porky tienen tal capacidad. Y aún así, las agujas están siendo extraídas. Eso significa que Porky está controlando a alguien capaz de dominar ese poder. Hemos de detener a Porky como sea. De lo contrario, el mundo será destruido de nuevo. Y esta vez, para siempre. Porky podría encontrarlo muy placentero, pero no podemos dejar que ocurra. Nosotros, última esperanza de este mundo, de ningún modo podemos dejar que ocurra. Lucas, sin duda eres uno de los elegidos, capaz de extraer las agujas que encierran al dragón. Debes extraer la última de las agujas con tus propias manos y entregarle tu corazón al dragón. Esta será mi primera y única orden como tu líder. ¿Has entendido acerca del despertar del dragón? Por supuesto. Sé que 6 de las agujas del dragón han sido extraídas y debido a ello, este podría despertarse con relativa facilidad. Supuestamente la última aguja está aquí, en algún lugar de Nueva York. Porky ha reunido a todos los seres vivos de estas islas en Nueva York para preparar la extracción de la aguja. Es posible que planee hacer con todo esto una retorcida celebración. Pero nuestra oportunidad de oro para evitar esta inminente crisis, esto puede suponer el fin de todo o el comienzo de muchas cosas nuevas. ¿No crees que vale la pena luchar por ello? Lucas, antaño fuiste un niño débil y frágil, pero ahora tienes un importantísimo papel que cumplir. Ahora que lo sabes todo, incluido aquellos detalles que preferirías no saber, ha llegado el momento en que luches por el futuro de la nueva vida misma. No es difícil llorar en soledad, pero es casi imposible reír solo. Seguro que lo has oído alguna vez. Si estás solo en esta, no estás solo en esta lucha. Todos, e insisto, todos te prestarán su apoyo. Ha sido una larga historia, pero ya he terminado de contarla. ¿Lo has entendido todo? Por supuesto. Solo los Magipsis conocen la localización de las agujas, así que no sé gran cosa. Pero, por la forma de proceder de Porky y los suyos, me temo que están a punto de alcanzar la séptima aguja. Por favor, Lucas, tienes que extraer esa última aguja. Porky controla la ciudad desde el piso 100 de la Torre Porky. Deberás de irrumpir en dicho edificio cuanto antes. Una vez dentro, busca las pistas que puedas. Llevar tanto tiempo sin hablar pasa factura. Estoy completamente exhausto. Esta chinche deberá poder recordar todo lo que he dicho. Llévatela contigo.
Así, si olvidas algo de lo que te he contado, podrás pedirle que te lo repita. ¿La acompañarás, señora Chinchen? Y... ¡listo! Veo... y conseguimos la memoria de Chinchen. Vea pues. Parece como un dispositivo... una clase de dispositivo o algo por el estilo, pero bueno. En fin. Ya hemos entendido de qué se trataba todo eso, de las islas, ninguna parte, Tasmili y todo lo que ha pasado. Resulta que antaño la gente Tasmili eran los sobrevivientes de un mundo que acababa por destruirse. Son los sobrevivientes de tal cataclismo. De cierto cataclismo en su mundo. Así que en este mundo decidieron embarcarse en las islas ninguna parte y formar un pueblo llamado Tasmili con sus nuevas reglas y nuevos roles. Y ahora entiendo por qué cuando Falkas trajo el dinero preguntó por cuánto costaba quedarse. Como que el que atendía la posada, Yado, no entendía de qué se trataba. Incluso Butch, que tenía el dinero, no sabía para qué serviría, pero dijo que, pero de todos modos se quedó con él a cambio de unos cerdos. Y todo ese problema que causó los carepuercos en Tasmili, eso se explica muchas cosas. Y ahora sabemos quién es el cabecilla de tal ejército. Así es, nadie más y nadie menos que Porky. Que muy pronto lo veremos cara a cara. Pero por ahora, vamos a dejar el capítulo por ahí. Si les gustó, no duden en darle un like, un pique like, suscribirse si todavía no lo están. Activar la campanita para recibir las notificaciones y, por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos. Aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!